Y aquí continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, en 107.5 de la FM, emitiendo también por internet para llegar a todo el mundo. Así que si tienes familiares, conocidos, amigos más allá del campo de Gibraltar, sobre todo mandar también un saludo a los amigos del otro lado del charco que nos escuchan también en Europa, en muchos otros puntos de la península, recomendarles que entren en www.rtvsol.es, también www.radiosol.es, allí encontrarán noticias, actualidad, información, fotos, vídeos, programas para escuchar y descargar como este que estamos teniendo hoy, porque ya ha comenzado con esta sintonía. Hoy algo de interés para todos, porque ya sabéis que, que a mí cuando me toca lo cultural, pues me apasiono por eso. Y tenemos amigos que ya han estado aquí, otros nuevos, que supongo y espero que no serán la última vez, porque después cuando os sentáis por aquí, todo el mundo tiene ya su silla y su micrófono. Y como siempre digo, que la radio engancha <laughs> así que yo espero que volváis os voy a ir presentando eh, pero no sé si decir antes que, que se debe la, la presencia de los invitados porque vamos a tener unos días muy especiales con un homena homenajes dedicados a un gran músico del que vamos a hablar eh, como fue Rafael Millán Picazo o es porque lo tenemos presente para muchos es simplemente una calle o es un nombre que se escucha por Algeciras pero fue muchísimo más. Eh, les puede sorprender hasta dónde llegó este hombre y dónde llegaron sus composiciones, incluso al extranjero. Pero de esto hablaremos ahora de la vida de este magnífico músico, que él sí que paseó nuestro nombre por todos sitios. Contamos con la presencia de Rafael Álvarez, que es el director musical de la Asociación de la Bohemia. Eh, ¿Qué tal, Rafael? Muy bien. Días. Es que eh, como decía, no, no es la primera vez que estás aquí. No, no, él, no pero no, hacía tiempo que no que no te pasaba, ¿eh? Sí, sí. Ha, ahí ha habido dejadez, ¿eh? Sí, sí, para. Sí. Tomamos nota. No, porque sé que está muy muy ocupado con muchas cosas. Bueno, recibir también a José Miguel Vera López. Encantadísimo, José Miguel, de tenerte aquí. Encantado, Merchi. Un saludo para todos nuestros radios oyentes de Radio Sol. Es un placer estar hoy por primera vez. Aunque ya nos conocíamos, pero bueno, estar aquí con vosotros es, es una gozada. Gracias. Bueno, también para los que están viendo por televisión, ¿eh? después dicen, anda, no me lo dijiste, no te eres maquilladores y todo eso, no, pero salís muy guapos en la tele. ¿eh? Y también, bueno, Ángeles Luna, jurado, ella aquí nuestra vecina y amiga, por lo menos a Ángeles sí la veo de vez en cuando, aunque sea de lejos o por la calle. ¿Qué tal Ángeles? Muy bien, muy bien. Eh, vamos a subir aquí bien, que se os escuche a, a Toña Alcaraz. Hola, tal, buenos Toñi? días. Buenos Toñi días. viene con mucha energía sí. desde el principio. Y Romina Rodríguez. Hola, buenos días. Ah, de a, estar a, aquí. A Romina la vamos a animar a lo largo de, del programa, porque digo que siempre que hablamos de estos temas... Yo creo que en estos tiempos que son malos para la lírica, siempre lo digo, porque también está una radio cultural y reivindicativa en la que nos atacan, nos dan de lleno en las bases de la sociedad, que es la, la sanidad, la educación, la cultura. Pues aquí, como digo, tenemos que defendernos como gatos panza arriba ¿no? y buscarnos la vida como podemos. Pero siempre hay gente como los que tenemos hoy aquí y que representan a muchos que están detrás, que no pueden estar en el día de hoy. Que, que hacen que la cultura brille en la comarca y que se hagan cosas, yo digo, que siempre espectaculares. Para mí lo son. Como decía, eh, la Asociación Musical La Bohemia, la Orquesta Sinfónica de Algeciras, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, van a llevar eh, a cabo en este mes de abril pues, diversas actividades culturales para homenajear a una gran figura que es la de Millán Picasso, un músico que digo que para muchos desconocidos que también a veces, es que nadie es profeta en su tierra, esto, esto es así. Y, ...y que va a constar, yo lo digo así en general... ...y después vosotros ya podéis hablar... ¿eh? ...el 18 de abril una conferencia sobre su vida y obra... ...a cargo de don Antonio Torremocha... ...en el edificio Cursal a las ocho y media... ...y el 22 de abril pues será el, el homenaje a los grandes... ...por el estreno de la zarzuela La Dogaresa... ...que es la gran obra de Millán Picazo... ...en el Teatro Florida en Algeciras a las ocho... ...después diremos dónde pueden adquirir las entradas... ...y todo esto... Pero bueno, eh, ya podéis empezar a, a hablarnos, eh, después hablaremos de, de la asociación para que también la vaya conociendo, pero como esto está dedicado sobre todo en este homenaje, pues ya me podéis hablar de, de la zarzuela, del maestro, de lo que queráis. Así que adelante. Pues surge la necesidad de, de la asociación La Bohemia, ya que estamos con la, con la lírica. Eh, con la zarzuela y la ópera, era de obligado cumplimiento el hacer el homenaje a, a la figura de Rafael Millán, Millán Picasso, que curiosamente en el mundo de la zarzuela Millán Picasso no existe, es un desconocido, porque el, todo lo que firmaba este hombre lo, lo firmaba como Millán, entonces era el maestro Millán, Rafael Millán a lo sumo. Eh, entonces también reivindicar claro. el, el, el hecho de que de que se denomine a este hombre o sea, se, se le se le se le pone un nombre quizás que no es el adecuado o se le conoce por un nombre que no es el adecuado aquí en en, en Agera y ya que nos dedicamos a, y que estamos haciendo zarzuela de la y ópera eh, era era obligado el el hecho de representar una de la, una de las obras suyas yo creo que la la más representativa, quizá no la, la que consideren los uh, lo críticos como su mejor obra, pero sí la más representativa que fue la Dogaresa, que es quizá la, la obra más completa que, que compuso y además bastante joven. Es que cuando hablamos que, que Rafael Millán Picasso, vamos a decir aquí el nombre completo, claro. eh, es algecireño, que lo es, sobre sí. todo... Eh, por parte de madre, uh -huh. eh, además lo de, la música le viene de familia, de eso hablaremos ahora. Uh -huh. eh, la gente piensa que fue, y te lo digo porque lo he hablado mmm, con varias personas, eh, incluso como un músico mediocre, ¿no? o sea, como desconocido, que triunfó en Algeciras o pasó por aquí por Algeciras y se acabó. No, Pero se pueden sorprender porque este hombre fue al extranjero y desarrolló casi toda su vida su obra en Madrid, en Barcelona, que era en aquella época donde podían darse estos géneros, ¿no? porque las demás ciudades de España no lo había. Y fue un gran triunfador. Sí, y era de Algeciras, por eso digo que nadie es profeta en, en su tierra. Sí. Él fue uno de los uno de los renovadores de la zarzuela. en su época. la zarzuela iba decayendo poco a poco y había que darle un impulso. separarlo sobre todo de lo que de lo que olía a ópera en ese momento. La ópera invadía Europa, llevaba eh, bueno, invadiendo Europa eh, tres, cuatro siglos, pero la zarzuela se mantenía como género eh, y, y poco a poco también se fue mm, empapando de la, del, estil, del estilo de la ópera, de la opereta. Y una serie de compositores renovadores, les llamaron, fueron. Eh, Mel eh, Maestro Millán, Amadeo Vive, etcétera. Una serie de, de compositores que sujetaron la zarzuela como género y la, y la impulsaron eh, hacia, hacia, hacia lo que realmente es la zarzuela mm, no fructificó mucho. No fructificó mucho a partir de los años 50, los años 60 ya fue hubo un decamiento importante pero pero rafael millán perteneció a ese grupo de compositores importantes dentro de la zarzuela que hicieron un trabajo grande por el género por lo que yo he leído aquí podéis participar ¿eh? que aquí no tenemos cuando queráis hablar porque es un tema muy interesante porque ya te digo por lo que he leído es un gran músico pero a veces, los grandes artistas por necesidades o económicas o del momento, de la situación del momento, se tienen que adaptar uh -huh. a lo que en ese momento demanda a la gente. Claro. Y por eso quizás también tuvo gran éxito, eh, porque en aquella época fue el auge, el apogeo de este estilo de musical, ¿no? Claro. Y él supo adaptarse también, uh -huh. o, o porque se reunió de gente con los que colab colaboraron para hacerlo. Pero aparte de todo, no sé, eh, porque ya te digo que son obras, tenemos un gran desconocimiento de la obra de Millán Picazo, pero eh, yo creo que en sí él también tendrá obras que a lo mejor ahora las escuchamos y decimos qué maravilla, ¿no? Uh -huh. Lo que tiene este hombre y que, y que están ahí a lo mejor escondidas. Sí, sí. Eh, hace dos años el, el Teatro de la Zarzuela. Eh, rescató, no rescató, eh, digamos, repuso la dogaresa. No estamos hablando de la zarzuela la que vamos a representar nosotros, no es una zarzuela pequeña, es una zarzuela grande, porque Rafael Millán fue compositor de zarzuelas grandes y, y hace dos años el Teatro de Zarzuela tuvo, tuvo la oportunidad de, de presentarla semi escenificada Pero sí que es verdad de que el repertorio no está grabado, no está no está recogido y en ello estamos. A ver si esto fuera un inicio de lo que pudiera ser el rescatar la, sobre todo las obras más importantes de, de este compositor. Bueno, es que aquí, bueno, como tuvimos el, el año pasado un programa con Juan Carlos Ocaña, que estaba también con las jóvenes orquestas estables de la Federación Andaluza y todo esto, entraba el cubo de la música y uno de los proyectos es... Recopilar obras ¿no? de estos grandes músicos de, de aquí, de nuestra tierra. Eh, y por eso digo que tienen que ser personas, ciudadanos, los que se vuelcan completamente. Yo sé que han trabajado allí hasta pintando y, y de todo, ¿no? Y, y quieren reunir, recopilar eh, pues estas grandes obras y tener eh, conocimiento de la historia musical de aquí, de, de nuestro rinconcito maravilloso, al sur del sur, como yo digo, ¿no? Es un gran trabajo, esto es complicado, no es nada fácil porque se pide la colaboración de todos. De aquí también la pedimos. Si alguien tiene algún documento inédito, pues ya sabes dónde llevarlo. Pero, pero lo que te digo es que tienen que ser personas como vosotros los que tengáis que rescatar cosas que están ahí, entre comillas, olvidadas o adormecidas. Y que ni siquiera los propios algecineños conocen en profundidad o ni de pasada. ¿eh? Yo lo digo porque hablo con gente y porque yo misma me he quedado sorprendida de la historia de este hombre. Yo no sabía que podía llegar a tanto ¿eh? este músico. Y digo, y es nuestro. Y fíjate, ahora qué hacemos, cómo, cómo le ponemos al niño. ¿eh? Así es, Merchi. Eh, vamos a ver, <coughs> la Asociación Cultural Amigos de la Música. Eh, como tú bien has dicho, en la sede del, del Cubo de la Música, que es un edificio eh, multifuncional, que el excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras a la Asociación nos no lo ha cedido por una serie de años. Efectivamente, eh, uno de los grandes retos que la Asociación se ha planteado, y de hecho está, estamos en, se está trabajando en ello, es la recuperación del patrimonio musical, como tú bien has dicho, eh, a veces olvidado, y que personas, eh, porque somos, eh, nos gusta el, este, este, este arte, eh, estamos volcados en intentar, eh, pongo de ejemplo que por el, 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 la Expo de Sevilla del año 82, eh, ...se representó una obra... ...que después ha habido que andar... Eh, ...dando de un, tumbos de un sitio a otro... ...para, para recuperarla, ¿no?... ...o sea... Mm, ...ese trabajo está ahí, se está haciendo... ...como tú bien has dicho... ...por personas particulares... Eh, ...echándole mucha obra, <laughs> ...mucha dedicación, mucha... ...y mm, es más... ...es más... Mm, el, ...el siguiente gran prove pro proyecto... Porque repito que ahora mismo lo único que estamos haciendo desde la asociación es apoyar a la Bohemia en, ese gran, en esa gran semana ¿no? de Rafael Millán Picasso y que además aprovecho para decir que estoy seguro que va a ser un grandísimo éxito y que lo ideal es que el Teatro Florida ese día eh, 22 a las 8 de la tarde esté a reventar, lleno, ¿no? Eh, que luego, como decía, lo que estamos intentando es llevar otros proyectos a cabo, y entre ellos, y ya os lo comentaré por si por si tenéis a bien de, de poderlo. de poderlo hablar y que lo conozca el gran público, es el futuro museo, el futuro uh -huh. museo de, de la música, donde van a estar representados, entre otros, eh, Rafael Millán Picasso, Regino Martínez, Sánchez Verdú, que está. que... Está en vida Paco de Lucía, Camarón, Manuel de Falla, Berbeder de Jerez, Muñoz Molleda... O sea, un museo que le diga a la gente oiga, estamos aquí, somos un patrimonio de, de la comarca y de la provincia. Y, y bueno, que evidentemente esta lucha que llevamos necesitamos, como tú bien has dicho, apoyo de todas partes. De todas a, partes. A, ¿A mí qué me vas a contar? Mira, yo he seguido desde, durante mucho tiempo desde estos micrófonos pues la evolución del Cubo de la Música, por supuesto, de agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Algeciras que haya cedido este edificio. Porque aquí hablábamos con los directores de las diferentes orquestas de Andalucía y el problema es que todos tenían es que no tenían una sede, no tenían un local donde ensayar. Ahora nos contáis, si vosotros tenéis, también hay que hacer un llamamiento. ¿eh? <laughs> bueno, vamos a dejar que nosotros. Mejor que no andemos muy Hombre, pues desde aquí se han pedido hasta sillas... o sea que sí. es que, que, por eso digo que, que en, en parte es muy triste, ¿no? Yo así lo veo y eh, lo estábamos comentando ayer también en un programa, que, que haya tanto derroche de, y hablo en general eh, de todos los organismos, entidades oficiales, en cosas que no son necesarias y que tengamos, por ejemplo, y lo vuelvo a decir, el sábado estuve presentando un desfile benéfico de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, una enfermedad que no la conocía cuando la conocí terrible, porque alcanza a niños y a jóvenes y tienen que hacer desfiles para buscarse algo porque es que no tienen. Ayer tuvimos a Fran Díaz Israel Antequera, ...campeones de Taekwondo, que van a un campeonato europeo a un campeonato mundial. Que vamos, eso sí que es pasear el nombre de los barrios de la comarca por todo el mundo y tienen que hacer un concierto el viernes para poder sacar dinero para poder ir al campeonato. Y ahora vosotros o sea, tienen que estar aquí pidiendo colaboraciones para sillas... y para otras cosas. Para poder llegar, llevar a la gente la cultura y la música. Entonces, a mí me parece tremendo. Y por eso, yo muchas veces, cuando, mejor que me callo, porque como coge el micrófono, aquí la vamos a liar, ¿no? Pero yo sé que es complicado, que es difícil, que es mucho trabajo el que estáis haciendo y que eso tiene su mérito, aunque muchas veces es verdad que no lo reconozcan, ¿eh? Pero a la larga, yo digo que el tiempo pone cada uno en su sitio. Y otra cosa que me gusta es ver asociaciones unidas, ¿eh? Eso, porque, es, muy, eso sí, es muy importante. Trabajar juntos, porque en este mundo de la cultura, y yo lo estoy viendo aquí, sobre todo por lo que hablamos detrás, hay como una rivalidad, un enfrentamiento entre mucha gente en esto de la cultura. Digo, pero con lo mal que estamos, lo importante es unirse, que la unidad es en la que hace la fuerza. Y a mí cuando me dicen van a colaborar estas asociaciones, digo, esto me encanta, ¿no? que estéis trabajando juntos, sobre todo para defender la cultura y llevar a la gente, por ejemplo, esta zarzuela. Que, como bien dice, un bueno, éxito seguro, y si no es para echar la bronca a todo el mundo. ¿eh? Porque, <laughs> porque, es que eh, con la asociación después vamos a hablar de cómo la lleváis y cómo, y porque vosotros más o menos ya hemos hablado ¿eh? del trabajo que se está realizando, hemos visto a todos pintando, si hace falta ponemos ladrillo y hacemos lo que nos haga falta. Eh, la bohemia, como viene menos por aquí, pues nos enteramos menos, pero, pero para eso estáis, ¿no? Para hablar, porque. Vosotras tres, las chicas, pertenecéis a, a la bohemia y tendréis un papel mm, importante en la zarzuela. Y digo importante porque todo, desde el primero hasta el último, es importante. Si uno falta, no puede haber zarzuela. Así que, bueno, pues hablábamos de, de Millán Picazo, eh, por lo visto estudió violín, sí. o sea, él se decantó, su padre era músico sí. militar, sí. eh, y por militar ya sabemos que sería por pues, lo que vemos en las bandas, o sea, no. Pero él se decantó por ello. Y, y bueno, eh, esta zarzuela, porque todo el mundo, la Virgen de la Paloma, una morena y una rubia, pero por lo que yo he leído el argumento, esta zarzuela va más allá ¿no? de lo que todos conocemos, de esos barrios de Madrid y todo esto, porque esta se desarrolla en Venecia, ¿eh? Sí, sí en Venecia. De hecho, bueno, ya lo veréis, ¿no? De hecho, empieza justamente allí en un típico mercado veneciano. Que además va a ser un espectáculo visual también, porque está, está muy cuidado. Y bueno, ahí es donde, donde comienza ¿no? todo el desarrollo de, de la zarzuela en un, en un mercado veneciano. Y aquí hay de todo también: drama, amor. y Aquí hay de todo, de todo, vamos. El amor, el amor siempre. El amor, por siempre. supuesto, el amor siempre. El amor y el desamor. El amor y el desamor. Eso siempre tiene que estar presente. Eh, cuando lo, esta fue representada. Eh, pues tuvo un éxito rotundo, ¿no? Uh -huh. Y porque tenemos que decir, como comentábamos, que Millán-Picazo se movía sobre todo Madrid-Barcelona y alcanzando gran éxito. Y bueno, con, con esta tuvo, es que esto es para hablar, yo les recomiendo que lo lean porque es largo y como también tuvo sus altos, sus bajos, incluso quieren quitarlo una vez del repertorio, sí. a lo que se negaron, ganaron uh -huh. y se representó. Y, y es en aquella época pues, que tengo que salir al escenario en varias ocasiones para saludar. Eh, es algo muy importante. ¿no? Eh, aquí dejamos de momento a Millán Picazo porque nos vamos ya a la Dogaresa, a la Zarzuela y a lo que a vosotros os ha supuesto. Supongo que esto lo lleváis preparando de hace muchísimo tiempo. Esto no se puede preparar en dos días. No. Yo ayer precisamente estuve viendo una foto de cuando Rafa empezó a dar los primeros pasos con nuestro director de escena, con Fernando, y estaban los dos ahí con unos Playmobil, que uno era el guerrero, el otro, y, mm. y hace, pues yo que sé, cuántos meses, hace muchos meses, ¿verdad, uh -huh. Rafa? Sí. Que empezaron a dar los primeros pasos. Esto tiene mucha, mucho trabajo y muchos meses y muchos días de... La producción Ay. suele durar mínimo siete, ocho meses de producción ahí. Desde que se empiezan a, a establecer lo, los criterios de escenográfico, eh, después se empiezan a trabajar los guiones técnicos, etcétera, etcétera. O, sea, o siete, ocho meses de producción mínimo, de ahí para arriba. Claro, y después ya viene la preparación de cada uno, con claro. el papel que tenga, ensayo y, y demás. Esto, esto por eso digo que tiene un trabajo tremendo. Eh, pero no solo eso, también está el escenario, está el vestuario. Claro. Es que son muchas cosas que hay que tener en cuenta, que, hay que preparar claro. hasta el mínimo detalle. ¿eh? Son reuniones tras tra reuniones, nada más que para el para determinar el concepto visual de la escena, pues, pues fueron como dos meses de, de sentarnos a hablar. Nosotros trabajamos en equipo, no hay, no hay un, una jerarquía. Hemos, hemos eliminado ese concepto porque hoy en día no hace falta, no hace falta que nadie... Creemos nosotros la bohemia, que nadie tome las riendas de, de, del proyecto, al contrario, es la suma de. Entonces nos sentamos un equipo técnico y a raíz de lo que va surgiendo se van, se van complementando ideas hasta que llega como un embudo, llega, llega a, un, a un criterio concreto y a raíz de ahí cada sección técnica va elaborando su, su trabajo. Hay un trabajo escenográfico, lo lleva. A, Uh, Rafael Álvarez Padre, que es el que... que... El que aquí la Álvarez ¿Sí? Que diseña la práctica totalidad de, del escenario, ayudado siempre por, por, por el resto del equipo técnico. Hay un equipo de fotografía que lo que lo dirige Arturo Umbría, un, un gran amigo nuestro y profesional de aquí de la línea. Eh, Fernando Fernando Sainz, que es nuestro director de escena, que es el que el que está empujando ahora. Como, como puede como, como puede el tipo y, y aparte también del tema del diseño gráfico etcétera bueno, etcétera bueno eso hemos tenido una suerte Rafa sí ahora para, para esta ocasión los lo figurines de vestuario los ha hecho Jesús Merino Jesús Merino es dibujante de cómic sí, sí, eh, sí, reconocido no internacionalmente en sus su pinitos Marvel ha, ha trabajado uh -huh. Superman o sea, hemos tenido una suerte enorme de que él de que él colabore con nosotros y ha hecho unos figurines de vestuario espectaculares bueno ¿no y, es el, y la foto del, del cartel el cartel efectivamente la, el cartel, el ha, cartel. Sido diseño, ha sido diseño, ha diseñado la dogaresa es muy bonito sí, sí que es muy bonito el cartel además es muy elegante sí. yo cuando lo he visto digo un cartel elegante hombre yo de eso entiendo porque mi hija es diseñadora gráfica ah. fotógrafa y todo esto es ¿eh? o sé sea, que es una vez algún día bueno que pues, ya, ahí. Ya, ya, ya vamos lo tenemos en mente además de las buenas que ha ganado hasta un premio nacional ¿eh? y es joven porque le yo siempre lo digo también, otra de las reivindicaciones: tenemos la gente joven mejor preparada de la historia que menos oportunidades tienen. Así que aquí tenemos que, que movernos, los mayores apoyarlos, porque la fuerza la tienen ellos. ¿eh? Nosotros estamos para, para apoyar eh, muchas personas, por lo que estoy viendo detrás de esta obra. Aquí tienes, por ejemplo, un ejemplo: Romina, eh, eh, la, la conocemos desde que tenía siete añitos y, y lleva. Trabajando la música desde, desde pequeña. Tiene estudios de canto en Málaga, estudios de piano, eh, ha trabajado con el teatro, con, con Escenopán, otra asociación ah, sí, claro. con la que, que colaboramos mano a mano, Escenopán y la Bohemia también. Han, hemos tenido mu ...tenemos muchos vínculos aquí... ...sí, algunos somos de CENOPAN sí, y somos. también... ...ellas tres ¿no trabajan... Son... ...yo he visto obra de, de uh, ellos. ...trabajan, trabajan con, 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 el, con la asociación... ...con la que tenemos convenios también de colaboración... ...y es un ejemplo de, de una persona joven... ...y, y con una voz extraordinaria... ...y una capacidad de trabajo... Eh, que, que, que a nosotros nos ayuda muchísimo a la hora de... A la hora Hombre, de montar. Yo te lo digo porque, por ejemplo, esto es que estás decantado por otro. Mi hija estudió piano, pero ahora ella lo que toca es rock. <laughs> Acaba de grabar el disco, el su primer disco, y ella además compone las canciones, por eso te digo que tenemos gente, pues, cuidado, que ya lo mismo te toca a CDC a que en el teclado te, te toca a Mozart, uh -huh. o sea, que ahí no hay problema, ¿no? Pero normalmente hay tendencias, ¿no? Sí. Y, y ya al final te quedas con, con una, pero lo bueno que tiene bueno, que haya... nosotros, Bueno, perdona, Mercedes, nosotros tenemos cantidad de rockeros en nuestro coro, ¿eh? que tú los Porque... ves con, cantando con nosotros las zarzuelas y luego los ves con su chaquetita, su chupita y cantando sí, rock. Pero es que esto está unido, no te creas. Además, sí. uno de los proyectos que quedó ahí en el aire con Juan Carlos es hacer una fusión de rock con música clásica. Es un proyecto que dije, bueno, yo tengo gente de rock está la orquesta sinfónica y eso sería espectacular, hacer una fusión de temas de rock con clásica y bueno, eso sería un bombazo, no solo a nivel local, pero que son gente y tú, no, no te voy a pedir la edad, aunque tú eres muy joven, además si te conoces desde los siete añitos, no hace mucho, <laughs> ya es mayor, eh, pero tú has estudiado piano. Sí, yo empecé eso, empecé con siete añitos, muy, muy chiquitina, y bueno, empecé con, con Mari Carmen Asquerino, que también es un pedazo de persona, de música, de. vamos, no hay palabras para describirla, la verdad, es increíble. Y bueno, pues de la mano de ella y, de, y en el conservatorio que había en Algeciras, uh -huh que también está luchándose en Algeciras al Conservatorio. Otro <laughs> tema para... <risa> <risa> pues ahí empecé y en el... Lo que pasa, que claro, tengo un vago recuerdo porque todavía soy joven y claro, eh, en la coral eh, por tu algo era, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y nada, y, y ahí empecé yo. La verdad que mi padre siempre también... Mi padre es que es rockero, o sea, mi padre sí, siempre ha sido... Nuestros. Claro, uh -huh. entonces con él de pequeñita y, y ahí, ahí empecé yo y después me fui muy joven también a, a Málaga, me fui con 16 o algo así cuando terminé aquí del instituto, salí y, y me fui a Málaga yo allí <laughs> y, porque yo quería hacer canto, yo canto y canto y siempre he estado un poco así y nada muy bien. Y... Además que esta es una promesa sí, para ¿verdad? que llegara lejos en un bueno. futuro y como siempre, pues se tendrán que ir fuera. Porque aquí, desde luego, si te das cuenta, está muy limitado los sitios donde poder desarrollar. Porque siempre es. Y, y además, orgulloso de que estén, ¿eh? La Coral Portuja, Albu, las asociaciones vuestras. No tiene mucho más espacio donde, porque también, bueno, es limitado. Pero es que yo digo, hablando de Algeciras, pero es que somos una provincia de 250.000 habitantes en el campo de Gibraltar. Y hay promesas y gente. Es muy buena que hemos tenido artistas que nos han cantado y son maravillosos y entonces pero falta ese empujoncito y lo que te decía es que por lo que me estáis diciendo de, pues de vestuario de diseño de fotografía aparte de actores y de todo cantante eh, pues tenéis detrás cuántas personas más o menos un montón mucho de, de equipo técnico equipo técnico que se dedique solo a pues son unas 15 20 personas que, que trabajan el, todo lo que rodea el escenario y, y el tema de escenografía, fotografía, vestuario, iluminación, Ana. etcétera, Entonces son Muchos 15, personas. 20 personas que han trabajado incansablemente hasta conseguir lo que queremos que es un, un espectáculo con una calidad, aunque se hace con los medios, eh, digamos que limitados pero dentro de esos medios limitados hasta donde hasta donde podemos llegar siempre con el listón lo más alto posible. Vosotros tenéis que desarrollar mucho la imaginación y hacer muchas cuentas, ¿no? Porque muchísima, esto vale dinero, esto vale dinero muchísima. y tenéis alguna ayuda de, de alguien o el, de alguna entidad, alguna sí, empresa. El, el puerto eh, prácticamente todos los años nos aporta nos aporta una cantidad que Comparado a lo que una producción cuesta, no es, no es, un, no es, una, no es una suma que... Pero, bueno, sí, pero que es, una es, es una ayuda. Sí, efectivamente. Y ahora, eh, durante, durante esta semana, pues, estamos esperando firmar un convenio con Diputación, que se sí ha mirado al proyecto con cariño y, y nos ha dado una subvención importante, que nos okay. va a dar por lo menos un desahogo y tranquilidad para encarar eh, los dos o tres proyectos que vienen por delante que ya se están que ya se están fraguando poco a poco por lo menos encararlo con ilusión de que tienes un respaldo claro. que te permite por lo menos por lo menos estar tranquilo durante durante un tiempo de todas formas los técnicos tienen trabajo porque es lo que tenemos el teatro Florida pero el escenario tampoco dan mucho de sí digo por el espacio y todo esto entonces mm -hmm. también tendrán que adecuarse sí, no, estamos pa, en, en contacto claro. de comunicación con constante comunicación con ellos que, son los que además los técnicos de Florida son gente estupenda hombre te lo digo porque es lo que tenemos ojalá tuviésemos aquí un gran teatro donde claro. poder hacer grandes representaciones no, pero, pero, pero estamos cómodos estamos cómodos yo sí, creo que sí eh, la verdad que sí eh, tampoco se pretende a ver, lo hacemos lo mejor posible pero no, ni somos el teatro real ni 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 no ni siquiera nos interesa pero también un aforo limitado sí o sea, el aforo que sí el aforo sí hay que en todo caso que. hacer varias representaciones sí, el aforo es limitado pero que en, en cuestiones técnicas nos adecuamos bastante a lo que a lo que hay y a nosotros mmm, no no sirve porque tampoco poco se trata de. Ni, ni tenemos medios ni tenemos recursos. Bueno, espera. Sí, poquito a <coughs> <laughs> <coughs> <tompo> Hombre, es que yo siempre digo que siempre hay que aspirar a más. Y entonces, por lo menos intentarlo. no No ir con esa. Cosa de decir, tengo esa competitividad y tengo que llegar, tengo que llegar, no. y por el camino voy pisoteando, ¿no? Eso nunca. Pero decir, si puedo llegar a más, yo lo voy a intentar, ¿no? Sí. Y, y, y estaría muy bien que vosotros traspasarais fronteras, pero digo de aquí, aunque sea de la comarca, de la región de, de España, uh -huh. pero siempre sin olvidarse de las raíces. Mira, yo, yo a, a Florida. Ese, ahí quiero incidir, perdona, merci. Eh, eh, Es una cosa que hemos tenido, que hemos hablado muchas veces. El, el impulso siempre es de, es de dar a conocer el proyecto y salir fuera porque el hecho de ir a un teatro distinto motiva sobre todo a los que a los que están participando pero pero la bohemia está haciendo una cosa que, que es lo contrario y es que se fijen en lo que estamos haciendo es decir no estamos exportando estamos importando eh, músicos que que, que afortunadamente ya desean venir a tocar con, con nosotros porque, porque la experiencia es grata y se les trata dignamente o, o todo lo dignamente que nosotros podemos podemos hacer y incluso también del elenco de solistas también eh, tenemos la certeza de que miran hacia hacia aquí, hacia la, hacia la comarca con, con deseo de participar. Es decir. Eso es. Yo creo que incluso más importante que el hecho de querer eh, salir fuera. El hecho pues sí. de, que, de que estamos haciendo algo aquí que atrae claro. y que, a los de fuera. Y que, y que de alguna forma hace acogedor, visible eh, claro. el, 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 la música y, y el acontecimiento este cultural. Es, decir, que es más interesante eso, o pues nos sí. sentimos sí. más a gusto pensando de que. De que estamos atrayendo la, la mirada de profesionales y aficionados, que el hecho de salir, bueno, ya cuando, cuando haya tiempo de salir, pues ya saldremos. Pero es que lo que lo que a nosotros aquí, una de las cosas que también reviente es que tenemos muchas campañas abiertas: el fomento de la lectura, que la educación empieza en casa, no en el colegio, entre otras cosas, porque aquí hay mucha gente que dice, bueno, ¿y ¿qué tenemos aquí? Y yo me enfado y le digo, ¿qué, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos Bolonia, tenemos Cartella, tenemos un parque natural, somos reserva de la biosfera de declarada por la UNESCO hace 10 años, la única en el mundo que une dos continentes. Digo, tenemos rutas gastronómicas, tenemos fiestas, tradiciones y tenemos a la Asociación Musical de la Bohemia, que también <laughs> atrae a <la> gente. <laughs> Hombre, si el caso es <coughs> atraer a gente... A cualquier forma, todo lo que hagamos es bueno. Claro. Y quitar esta fama de narcotráfico, de todo que tenemos alrededor, porque aquí hay muchas cosas buenas que ofrecer. Y si es algo cultural, bueno, todo lo que estoy hablando uh -huh. es cultura. Recientemente, la, la Asociación Amigos de la Música, el proyecto de las orquestas, tuvo sede o tuvieron reuniones. Se celebró, se celebró aquí el pasado mes de noviembre, la Orquesta Jóvenes de Andalucía. Sí, sí que acudieron Sevilla, Málaga y Granada. Faltaron algunas. Y algo de lo que eh, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que estás diciendo eh, y mucho más. Eh, algo de lo que se asombraban las juntas directivas que vinieron es que nosotros tuviéramos un edificio. Que Sevilla, Sevilla, con un millón de habitantes, no lo tenía, Málaga, con medio millón, no lo tenía, o Granada, con 300.000, no lo tenía. Y Algeciras sí lo tenía. Evidentemente, vamos a ver, puntualizando, eh, agradecido siempre el Ayuntamiento de Algeciras, en este caso, eh, sin mirar las cuestiones de color político, hablo de personas, se han volcado, se están volcando dentro de lo que la economía permite, no nos olvidemos. Eh, en el tema de la cultura, este edificio, esta colaboración que se nos ha pedido y por supuesto que desde el primer momento dijimos sí, porque tú has dicho hace un momento eh, que te encanta, que te encanta el vernos eh, asociados. Bueno, esto puede ser eh, una punta de iceberg, pero para el lado bueno, no para el malo. Tenemos la, el ser humano. Por defecto tenemos la dificultad de saber entendernos. La cultura, que parece que es un, como una especie de afición menor, eh, pero tan importante para, como tú bien también has dicho, la educación de los hijos e incluso la educación que todavía los mayores estamos a tiempo de adquirir. Esa cultura... Si tenemos que contar con que vengan a sacarnos de nuestra zona de confort, olvidémonos, porque no van a seguir a venir a sacarnos de nuestra zona de confort. Todo no es la caja tonta. Ese, ese es el gran defecto que padecemos. La cultura está en la calle, la cultura está en los teatros, la uh -huh. cultura está en los, en los parques. Pero es verdad que si todo lo basamos en que esa cultura, en esos lugares, sean las instituciones las que lo pongan en marcha, en parte sí, pero amigo mío, el ciudadano tiene que dar un paso y salir de la zona de confort. Por eso, en mi intervención de antes, lo primero que se me ha venido a la mente, porque es lo que más deseo, es que a los amigos de la Bohemia, a esta gente joven que son los que están luchando para sacarte a ti, a ti, a ti de la zona de confort, el día 22 el Teatro Florida esté lleno. O sea, que tengan que poner el cartel de no hay billetes, o no hay entrada, o no hay tickets. Eso sería un grandísimo paso. Después, efectivamente, como tú bien has dicho, nos pasamos la vida quejando. No es que no hay nada, es que no hay nada. Oiga, no hay nada porque a usted le es más cómodo criticar que actuar. Salga usted de la zona de confort. eche un vistazo. Mira a ver lo que están haciendo nuestros jóvenes. Apueste por ello. ...y déjese de tanto sofá y de tanto criticar... ...participe, en definitiva... ...no digamos siempre es que las autoridades... ...no, usted es la autoridad... ...el ciudadano es la autoridad... ...porque la calle es del ciudadano... ...y el teatro es del ciudadano... ...somos los que lo pagamos... ...y tenemos que disfrutar de ello... ...no podemos pasar la vida criticando, criticando... ...cuando, chico, tú no has participado... ...a mí me encanta, yo como digo siempre... ...mientras que pueda, ya me vas conociendo... Yo voy a apostar por la juventud. A mí me han metido en otro follón que esta semana. Voy a hacer beber si he hecho un cable. Eh, estuve antes también en, en asociaciones de artesanos y artistas. Me he movido, fíjate lo que voy a decir, aunque en este caso no puedo decir el nombre, la, se dice el santo, pero no la seña. Eh, una, el museo, el futuro museo que van a disfrutar en Algeciras... los músicos los ciudadanos, la gente de la cultura en general, eso lo patrocina, lo financia una importantísima empresa de la comarca que no puedo decir nombre por razones obvias porque me lo han pedido así. Si no, no habría museo. Bueno, Sin... yo, yo lo conocí eh, en una página de esta, de, bueno, en Facebook, ufológica, o sea, por eso digo que este hombre está metido todo y me encanta que haya gente... Que, que quiera participar en todo lo que hay, porque también hay que tener mente abierta, porque hay que saber aceptar a, a todo tipo de gente. Con él se puede hablar perfectamente, eh, pero también tienes razón en una cosa, te lo digo por la experiencia que vemos desde aquí: ¿eh? Eh, la gente pide y cuando se lo das, lo critica. Correcto. Y eso es, ocurre siempre. ...hay que ver que no tenemos esto, que no tenemos... ...coge, se lo procura con el esfuerzo... ...sin esfuerzo, como sea, se lo da... ...y ahora siempre además le encuentran fallos... <laughs> ...es muy fácil, sí, es que es muy fácil... ...meterse en las redes sociales, en Facebook... decir, hay que ver, y ahí chillan y todo... ...pero cuando te convocan una manifestación... ...por recortes en educación sanidad no va nadie... ...porque en el último que yo fui, yo voy a todos... ¿eh? ...en el último que, que estuve de educación... ...por el recorte de becas y de todo... ...estamos hablando de nuestros niños... ...de nuestro, por solidaridad... ...con nuestros jóvenes, ¿no?... Pues había veintitantos y, y una perrita con una camiseta verde. ¿eh? Y yo al otro día podéis imaginarme a mí cuando cogí el micrófono. ¿Eh? Quiero tener calma, pero es que no, no lo puedo soportar. Entonces eh, la gente sí tiene que participar. La cultura, también lo hablamos aquí, la cultura tampoco es gratuita. ¿eh? Al músico, pintor, escritor todo también le cuesta dinero. Por eso no esperéis que todos lo den gratis. Por ejemplo... Vosotros tenéis que, que ganar dinero también el sentido para cubrir gastos para todo esto, pero eso se cobran entradas. Porque mucha gente dice hoy, oh, pues los libros no podían dar, o están muy caros, o, o esa zarzuela, pues si la financia alguien que sea gratuita, no. Aquí hay unos gastos detrás enormes, y además pensando en futuros proyectos, que tenéis, hay unos cuantos. A veces si nos da tiempo y nos decís, por lo menos lo que podáis hablar, ¿eh? Vamos a ver, las chicas, ¿qué papel tenéis aquí? en la dogaresa aquí no no os pegáis por el papel no este lo quiero yo el otro no, no, no. Nada, total. Hay, hay mucho bueno pues bueno yo soy integrante de, del coro y, y también tengo pues un pequeño papelito de, de teatro de una mujer que sale por ahí un poco cotilla que dice unas cosas ahí un poco graciosas somos dos cotillas y ese es el papelillo que yo hago aparte de, de cantar en el coro Digo, el papelillo dice ¿eh? <laughs> Bueno, yo también canto en el coro y además también tengo un papelillo como dice ángeles de hechicera y muy bonito a mí mi hombre lo estoy pasando estupendamente y, y un poquito de teatro también que ángeles es la que me empieza ahí a, a contradecir y muy bien muy bien lo, es que lo pasamos estupendamente y aquí la más joven yo también yo soy integrante del coro. Y bueno, pues soy una vendedora. Voy con mis joyas y, y ahí dándolo todo. Hombre, yo es que digo papelillo porque cada uno sirve para algo, ¿eh? Y yo para yo de pensar, en actuar me parto de risa, yo no podría hacerlo, ¿verdad? A no ser que fuese algo cómico. Y yo admiro muchísimo porque es que meterte en el papel, sea grande, pequeño, largo, corto, meterte en el papel, y transmitirlo a la gente, eso tiene un mérito. Ya. Y yo, desde luego, lo mismo un día me pongo. Y también yo ahí, y después, lo que sí me encantaría el vestuario. Ponerme con vestidos de época, eso sí que me encantaría. Pero eso ya también lo disfrutáis vosotros. Esta eh, vez, como siempre, la web intenta de crear espacios distintos. Entendemos que atraer público joven es fundamental. Eh, y en ese sentido yo estaba en otras producciones Trabajando con otras compañías y, y normalmente sale fuera Y el público de la zarzuela Pues un público menos joven Que tiene ya cierta edad uh -huh. Más cercana a, a, a haber visto ese, ese tipo de espectáculos Pero nosotros últimamente Cuando, cuando vemos la, las caras De las personas que entran La media de edad es bastante, es bastante baja y tan, baja, y tan baja esta vez. Pero rapaz, sí. tenemos algunas, uh, algunos componentes es que, sí, que ya, ya son lo niños decía José Miguel. Sí, sí, sí. Esto también tiene que empezar en casa. Claro. Por ejemplo, la música, cualquier estilo no es incompatible. A ti te puede gustar Oye, el reggaetón no. Pero te puede gustar flamenco, te puede gustar la balada y te puede gustar la música clásica. Sí. Yo en mi caso, yo me crié con música clásica y Alfredo Kraus, que cuando murió para nosotros fue como si muriera alguien de la familia, ¿no? Eh, cuando yo estaba embarazada me ponía Mozart y me ponía Beethoven, Bach, eh, bueno, de todo tipo de música. Así salió la niña, ¿no? Eh, a ella le he transmitido... Ese, ella claro. empecé por un estilo, ha terminado y le gusta todo. La música no es incompatible. No, no, no. Porque Para haya muchas familias, sobre todo aquí, que le gusta el flamenco, que también tiene lo suyo, pues le puede transmitir el amor al flamenco. Pero es que la música clásica es una gran desconocida. Sí que es verdad que hay que, sí que es verdad que hay que ponerle otro otro disfraz. Eh, por, mm. por por tradición, la, la, la música que, que, que a la que se le llama clásica, yo no la llamo música clásica, yo llamo no, música seca, porque la, la, la música, música clásica de es, un, es un periodo concreto de la historia, la música en, en definitiva, pero la música que se acerca más a la, a la música de academia, a la música de conservatorio, eh, tiene quizá un cierto tufillo a elitismo y a, y a, y a, y a buen hacer. Y, y cuando realmente conoce el, el, el mundillo, sí que es verdad. Sí que es verdad que se acerca esa imagen seria y, 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 de, y, de, y estanca, ¿no? de, de la música. Pero pero el, los tiempos están cambiando. Hay una hay una visión distinta. El intérprete ya no es el clásico intérprete con pajarita. Uh -huh. Tenemos un ejemplo, claro, ahora Malikian está reventando la reventando las taquillas con un vestido distinto la calidad es la misma, porque uno de los grandes violinistas bueno, vivos del mundo, pero. pero tiene un contexto distinto. eso atrae. atrae porque la música eh, en general es un lenguaje universal y, y atemporal. Y en ese sentido nosotros también apostamos un poco por eso. vestimos los espectáculos de forma distinta. Eh, si, si bien los, de los los vestuarios esta vez quizás se acercan un poco, pero el contexto global eh, se escapa de lo que es la zarzuela costumbrista queremos dar un paso adelante y lo que ya se hace en Madrid el Teatro La Zarzuela cuenta gota que es darle un ponerle un vestido distinto a, al género nosotros también lo apostamos por eso atraer gente joven no solo de no solo de público sino en el escenario se van a subir peques con 7, con 8 años. Qué ah, o sea que, y, a, y, a, y hacen su y tienen su papelito de, de un par de minutos, 3, 4, es decir, que estamos hablando de. Ah, de, pero lo, de fomentar los niños son los que desde... mejor pueden estar ahí, ahí arriba. Claro. Pero tú sabes, eh, bueno, tú eres más joven, eh, pero José Miguel me va a entender, eh, porque la, la música, como tú dices, eh, o cualquier cosa la amas cuando la conoces. Claro. Y si no la conoces, no puedes quererla ni te puede claro. gustar. Cuando era, yo era pequeña, eh, en, la, en, la, en los dos únicos canales que había entonces, pues te daban conciertos, te daban zarzuelas. Entonces nos íbamos criando y nos iban gustando. Pero hoy en día, ¿qué tenemos para transmitir ese amor a la música? Pues programas, bueno, que yo tengo algunos canales quitados de, de mi lista de canales de la tele, porque es la incultura en persona, ¿no? Eh, bueno, en canal de televisión. Y, y entonces yo creo que también deberíamos solicitar eh, que nos transmitieran pues más conciertos, que llegar a los jóvenes, a los niños a música, que seguro que la escuchan y les gusta, porque después en cualquier película escuchan una pieza de, de música clásica y a todos les gusta. Ay, ahí va a yo. todos les gusta. Y encima preguntan: ¿de qué es esta música? Sí, es bueno, pues vamos a enseñársela desde pequeño, que verás uh -huh. tú cómo, cómo les va a gustar y les va a querer. La música, la danza. En, en esto, para esta claro. ocasión hemos contado con con Maite, que es profesora del estudio, una de las profesoras del estudio de danza adagio que está uh -huh. colaborando con nosotros, y nos va a traer, no, no, está, está trabajando con una, con una serie de, de peque, niños y niñas, que van a trabajar en la zarzuela y van a, y van a subirse al escenario. ...el precioso, coro... Precioso, está, Maite está trabajando precioso. también con ellos. sí, la coreografía. Eh, la coreografía. Nos tiene locas con las coreografías. Pero muy bien. Además es encantadora. Maite es encantadora. Importantísimo la danza también. Uh -huh. que, claro. que es una de las hermanas menores. Manas menores por tradición, pero que no lo es, de la, del arte. Y, y, y importantísima dentro del mundo de la cultura, la danza, y que también hay que apoyar, uh -huh. porque es necesario. Yo, como profe, he tenido muy buena. Eh, profe de piano, he tenido muy buenas sensaciones cuando he tenido alumnos que han venido de danza. Parece como que les, les, les motiva y les prepara el cuerpo y la disciplina. Mm, de una forma distinta. Y, y me ha ayudado. En el caso que he tenido niños que han estado en contacto con la danza, me ha ayudado mucho en mi trabajo. Pero es que aquí, como siempre, en la educación, aquí lo que tú decías antes, decir voy a estudiar o voy al conservatorio, era ya no tanto, ¿eh? Ya la gente se está cambiando ¿no? la sí, forma de pensar. Pero antes era eso, elitista, bueno, el piano, lo otro, si iba a bailar ballet. Qué cursi, ¿no? Y si un niño bailaba ballet, bueno, lo tachaban al pobre de todo, ¿no? Hoy en día va afortunadamente cambiando. Sí. Luego el problema es que no tengamos las oportunidades para darle, porque llegamos ya al Conservatorio de Algeciras, otra de nuestras batallas ya históricas, en la que se cede en terreno, la Junta nos dice: aquí no colaboro yo. Y, y fíjate, es una de las veces en la que se han unido todos los partidos políticos, sí. mira qué bien, ¿no? Para, para solicitar esto. Ahora lo que nos queda es que nosotros también nos lo merecemos. Porque el, conservatorio, nos han... el conservatorio digno en Argentina es absolutamente necesario. Pero ya, pero ya, necesario. lo que no puede estar es dividido y aquí sí. se dan unas clases, allí sí. las otras. Ya, y... ya, ni, ya ni eso. Ya ni eso. No, porque ya por lo que sé, es un tema que sigo de cerca, porque, entre otras muchas cosas. Eh, y todo lo que esté relacionado con, con Algeciras, con, con mi ciudad, aunque yo tengo que hacer una puntualización, soy, yo soy malaqueño, no soy nacido en Algeciras, pero por vinculaciones familiares recalé aquí. Eh, el tema del conservatorio se ha agravado porque tengo entendido, lo dejo ahí entre comillas, que ya uno de los lugares ya no tampoco pueden acceder. El tema del conservatorio es un tema eh, sangrante. ...que no es de ayer ni de antes de ayer... ...que estamos hablando según historia leída... Eh, ...por lo menos lo que he visto en, en... ...en los artículos de... ...creo que de hace ya por lo menos un cuarto de siglo... ...lo que se viene pretendiendo... ...ahora sí se ha dado un gran paso con tener ya unos terrenos... ...además unos terrenos magníficos... ...porque, buenísimo. porque es que eh, la ubicación está rodeado de dos grandes colegios... ...y al hilo de lo que tú estás comentando... ...de la cultura de la música y de la zarzuela... Yo escuchaba zarzuelas desde pequeño en casa de mi padre. Mi padre era un fanático de las zarzuelas. Las tenía de todos los colores, de todos los estilos, de todos los... La cultura de la música, como tantas otras cosas, y también tú has dicho antes lo de la educación empieza en las casas y no en los colegios, y es verdad. Eh, pero la música debería de ser eh, algo tan, tan necesario, yo creo que como alimentarte día a día. Y desde muy pequeñito. O sea, educar el oído, el oído al, al, al niño pequeño, hablo de niños de 2, 3, 4 años, sería fundamental. Eh, yo me gustaría que, que los papás, y al decir los papás no me refiero a los papás ya mayores, hablo de los papás de edad media, uh -huh. que está muy bien que lleven a los hijos a los campos de fútbol, al baloncesto, a la natación, eso está perfecto, perfecto. Ánimo. Pero que también se preocupen de educar esos oídos del niño cuando es pequeño hacia otras tendencias, otras, otras aficiones, que no sea solo el deporte, sino que también, entre otras cosas, sea la música, la música clásica. Hoy día, quizás más abiertas, como bien ha dicho Rafaela, que bueno, antes la música clásica nos parecía como una cosa muy lejana: un señor con una batuta, mucha gente con instrumentos y todos con pajaritas, ¿no? Hoy, sí, hoy quizás se viste de otra manera. Pero bueno, eso es secundario. Lo importante es la educación, la educación musical en este caso, ¿no? Y eso tiene que nacer desde muy pequeñito. Yo escuchaba la zarzuela desde muy pequeñito y me encanta la zarzuela, como me puede gustar el rock en otro momento del día, ¿no? Pero cuando necesito estar a lo mejor más relajado o más tal, necesito la zarzuela, necesito otros temas musicales diferentes. ¿no? Es que tú decías que era tan necesario como alimentar, claro, la música es el alimento del alma, entonces hay que cuidarla tan importante como, como lo, que, lo que es el cuerpo, ¿no? La mente, el alma, todo esto sana en un cuerpo sano. Tú decías que, que eres malagueño, mi madre es malagueña. Y yo he vivido en Málaga, por eso yo sé que les tira mucho la tierra a esta gente. ¿eh? Yo lo sé porque mi madre no hay día que no diga mi Málaga, mi Málaga la bella, ¿no? Y, y, y que te valro, bueno, pues en cada ocasión, en cada momento necesitamos un estilo de música. Yo, por ejemplo, domingo, que es cuando me... ¿Tú sabes lo que es levantarte con la valquiria? Eso te da un sub... Y después por la tarde, al atardecer, te pones a Chopin. Eh, oh, maravilloso. Es que yo ahí ya me pierdo, ¿entiendes? Te desconectas, te vas a otro mundo. Eh, y después ves durante el día pues te pone un poquito de rock que tú dices eh, no veas tú la que vi Lía yo hoy no que hay música para cada momento para, para cada hora no tenemos que hacer eh, ni que son compatibles como yo digo la música toda es compatible y la zarzuela pues, y también. une muchísimo merci hombre porque tú no sabes lo, lo emocionante que es por ejemplo el domingo que estuvimos todo el día ensayando y ves desde los niños que estábamos hablando antes pequeños con una capacidad de concentración y de estar pendiente de todo lo que tienen que hacer, hasta nuestra componente, bueno, está Conchi, que todavía colabora un poquito y tiene ya sus 81 años. Entonces, estás viendo gente de tantas edades juntas, luchando con un fin con emociones tan parecidas, con, con tantas ganas de trabajar y tan, y eso emociona mucho. Eso es una familia. Eso llena mucho, eso, es, eso, es, eso yo me siento súper, vamos, no me puedo sentir más dichosa y más Además, afortunada. Algo muy importante que has dicho, os estáis centrando en esto, eh, para los jóvenes, mientras están con la música, lo estamos quitando de otras cosas que no deberían. Eh, porque cuando entras en este mundo te apasiona, porque todo lo que han pasado por aquí mm. en algún proyecto, en alguno es que te metes de tal manera, ¿no? Sin, de sin descuidar por tu trabajo, tus estudios, lo que sea. ¿eh? Cuidado. Hombre, claro, pero tenemos nuestras vidas claro, y pero nuestros, esos y nuestras momentos cosas. que además está esperando que llegue la hora para ensayar, para hablar, para contaros y todo esto eso te quita primero el estrés porque en ese momento no tienes preocupaciones a los jóvenes le quita de otras cosas graves que estamos teniendo actualmente yo creo que es altamente recomendable de que los jóvenes empezando de los niños como decía se dediquen a la música ¿eh? pero ver si mira yo desde mi punto de vista yo he empezado muy tarde a conocer a fondo el mundo de la música clásica como decía antes Rafa y, y yo me siento estupendamente además se aprende tanto 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 que que yo creo que nunca hay edad para pa empezar, que no es decir... Hombre, si, yo yo veo a los niños chicos y digo, qué alegría, si a mí me hubiera tocado poder aprender como este chiquillo que los tiene allí en las clases y los ve tú que, que es que hacen maravillas y son unos mocos, como yo digo. Y digo, qué alegría que me hubiera... Pero bueno, yo digo, bueno, pero mira, me han dado la oportunidad que, bueno, con 40, con 50, con la edad que sea, de seguir aprendiendo. No y además que es que se aprende tanto de todo, del maestro, porque el maestro nos, aprende, nos enseña muchísimo y es... Tiene mucho arte enseñar. El maestro joven, eh, El maestro, pero es que el maestro tiene mucho arte. Pero tú, tú dime, porque yo, claro, yo no canto ni nada. Para los que empiezan tarde, también la experiencia de la vida ayudará a transmitir muchas cosas, ¿no? Hombre, claro. Porque, claro, tú dices, he empezado... Tardes la música, pero tienes una vivencia que a lo mejor para transmitirla con la música te vale, porque los críos es la espontaneidad, la alegría, esa inocencia, ¿no? Pero cuando eres más mayor, a lo mejor tú, por ejemplo, que has vivido mucho más cuando tengas que representar un papel, a lo mejor ya lo has vivido y, y, y lo sufres más y lo transmites más pues que, otra, que otra gente más joven, ¿no? Cada cosa, cada edad tiene tiene lo suyo. Entonces, tú en, en la bohemia, ¿cuánto tiempo llevas? Ángel? Un montón. Yo desde bueno, el principio, bueno, yo, también, yo también desde el, el principio. Aquí tú has llegado un poquito, no sé, no. aunque dice que te conoces desde pequeñas, o sí, sea, sí. que de toda la vida. Lo importante es que... Es que se eso hay... dice, Dios los cría y ellos se juntan. Claro. Y ahí vamos es nosotros. A eso voy, Merchi. Yo quiero decirte que es que es verdad lo que dice, dice Toñi. O sea, vale, tú puedes empezar a la edad que tú quieras. Ahora, el problema es... Eh, que la, eh, lo que nos suelen enseñar siempre son prejuicios y la vergüenza y esto y lo otro es que la música te va a acoger. no hay la música te acoge todos los que nos gusta todos terminamos yo por ejemplo tuve problemas y tuve que dejar de la música pero mira aquí estoy sabes es que no importa no importa el problema es que sí música clásica es que tampoco o sea una vez que no tiene ni siquiera que ser como vosotros decís música clásica es que una vez que tú eso lo llevas ya adentro, porque lo has visto y te come la curiosidad y, y empieza es que ya entras. ¿Por qué? Porque ya no solamente es música cultural, algo mental, algo... No, ya es a nivel... como, como muchas veces decimos en teatro, ya es muy... muy eh, es orgánico. Es algo orgánico. Uh -huh. ¿vale? si te atrapa, es algo que te atrapa. Sí, que te, sí. Que te atrapa. <laughs> es algo que te va. Entonces, ya no solamente, cuando nosotros nos reunimos, ya no solamente es el concepto ese de familia, sino es el concepto de... Eh, estoy aquí y muchas veces musicología, que también lo hemos dicho, muchas veces musicología es terapia, terapia es, claro, es, sí. es, es eso que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque mmm, todo el mundo tiene sus cosas en la vida y sus problemas, y su... pero llegas aquí, llegas a, al ensayo, llegas a... Y a lo mejor muchas veces yo llego con super acelerado y te metes en el ensayo y dices, sí, sí. aquí soy yo otra persona. Es que entras en otro mundo, pero porque eh, empiezas a escuchar la música y la música es, es lo que tú dices, es, alimenta el alma, te, es mágica. Sí, sí, sí. pero que coste que cuando decimos música clásica es par, por definirla de alguna manera, da igual. porque es una música temporal, es claro, una música es lo que, que queda para Rafa, siempre. ¿sí? Sí. Pero bueno, cuando la gente tiene que saber de qué música estamos hablando. Cuando tú dices flamenco, flamenco, claro. si tú le dices música, te dicen de cuál. O tú dices clásica, por definirla de alguna manera, porque yo creo que esa es precisamente la música que se queda para siempre, porque hay algunos estilos que pasan o se quedan ahí olvidados, pero esta siempre está. Además, si te das cuenta, en, en muchas de las películas de las que vemos todos los días, yo creo que en todas, que pocas habrá que no haya alguna pieza de música clásica, porque es que. Mmm, es que pega, como yo digo, en, al, en algunas escenas o algo, pues te lo pide. Eh, La Bohemia, una asociación musical, cultural, que lleva eh, cuántos años? Mm, con este el sexto año. Vamos, vamos para arriba, ¿eh? Sí, vamos para arriba. poquito a poco. <laughs> sí, poco es este yo... el sexto curso. Sí, sí, pero esto, como ve, el tiempo pasa volando y dentro de nada estamos aquí celebrando los 25. <laughs> Ojalá. Eh, la asociación, esta asociación es abierta a todo el mundo, no es una asociación claro. cerrada, ¿no? Claro. Por supuesto. Claro, en el día 22, pues habrá allí 150 personas trabajando aproximadamente. Pero te... decir que estamos estamos hablando de, un, de, de una de un nivel participativo alto que no, y, 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 y por supuesto una asociación una, una abierta a la participación sí que es verdad que el, eh, la orquesta para abordar este tipo de proyectos pues necesita de unos, de unos músicos que tengan bastantes conocimientos bueno, no, no es lo mismo algunas veces hemos tocado conciertos más sencillitos entonces sí hemos Hemos, hemos colaborado con alumnos de, de último grado, de, de grado medio, de aquí, de, o de la línea, o de Ajecira. En este caso, está esta obra ya es bastante más complicada, con, 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 con mucha, mucha dificultad en algunos tramos. Entonces, sí que es verdad que trabajamos con, con más profesionales. El coro se, ha ido, se ha, ido, ha ido evolucionando, empezó siendo un coro de aficionados, poquito a poco siguió trabajando. Y ahora afortunadamente hay, hay un, un, un nivel medio alto de. y los componentes a la preparación ya se nota. Sí es verdad que es un proyecto participativo, pero que, que requiere, que requiere de, de. primero de trabajo y segundo de un, un mínimo de, de conocimiento eh, porque a la velocidad a la que vamos ya y, y, la, y la envergadura y la complejidad de los proyectos sí que necesita de gente con cierta preparación que la hay, que no estamos hablando de que hay que formar, hay mucha gente ya formada uh -huh. en el campo de Gibraltar que se puede unir al proyecto, si lo desea, encantados de, no, de, yo te lo digo de que aparezca. Porque a lo mejor hay, hay gente que de, quiere participar en Por este supuesto. proyecto, pero que no es músico ni es nada, y dice, eh, pero yo quiero de hecho, ayudar. De hecho hemos tenido, yo siempre he tenido experiencia, porque en, en el mundo de, del canto es habitual, eh, personas que no, quizás no tienen un eh, nivel eh, de lenguaje musical o de solfeo, que se llamaba antes, ante, uh -huh. eh, adecuado, quizá pero tiene una voz eh, maravillosa. Y venga, pues esa persona eh, se trabaja, se le enseña el lenguaje, se le enseña a leer una partitura y esa voz que, que, que quiere desarrollar. Pues, y, en, y, en, y, en, y, en, y de esos casos, tenemos en el coro tenemos algunos. Y de hecho, la motivación eh, es tal que, que ya ya sí pues, aprende lenguaje, aprende. Claro. Eh, efectivamente. Le, o sea, que es un, un proyecto abierto a todo aquel que, que tenga curiosidad, por supuesto. Bueno, pues aquí, como yo digo, que todos somos artistas, porque de verdad que es que estamos en el campo de Gibraltar. De todos los que han pasado por aquí, son muchos y de todos los estilos. Es que tenemos artistas grandísimos. Lo que no tienen a lo mejor la oportunidad. Pero ellos, y además algunos que yo pienso, digo, pero si son mejores que muchos que están triunfando, por ahí no voy a decir nombre, ¿no? Y, y sin embargo ellos se conforman con cantar, a lo mejor uh -huh. hasta en el bar de la esquina de, de su calle, ¿no? Uh -huh. Porque lo viven y es lo que les gusta y es, es lo que quieren hacer. Ahora la, eh, la Asociación Amigos de la Música está en contacto con... Con uno de los mejores músicos ahora mismo vivos de, de, del mundo, que es José María Sánchez Verdú. Sánchez Verdú. Eh, de, Desconocido también, pero Sánchez Verdú emigró a Madrid eh, cuando era joven, estudió allí, eh, hizo los últimos cursos, y, y de Madrid, después de, después de estar trabajando varios años, dio el salto a Alemania. Y ahora mismo con 49, 50 años puede tener. Sí, sí además se, eh, se ha hablado con él y está dispuesto a apoyar. El, ¿Dónde está ahora? En Alemania. Está en Alemania. Él es de, de, entre Alemania, Italia y España se mueve, ¿no? Eh, es, es un músico impresionante. Impresionante, aprovecho el momento para decirlo. Eh, que. Que tiene en estos momentos Alciras, bueno, el campo de Gibraltar, y al que hay que, que empezar a seguirlo muy de cerca. Donde ha llegado, no lleg llegan muy pocos. Llegan mm -hmm. muy pocos. Sánchez Verdú puede ser uno de los mejores compositores vivos europeos, es decir, que no estamos hablando de, de alguien, no, no. Este hombre bosteza y. Y tiene 50 alrededor que le que le miman sí, sí, y tiene correcto. estrenado obras escénicas ahora ahora en italia le han le han estrenado una una, una obra importantísima decir que tenemos alguien con el que quizá quizás podemos uh, resarcirnos de, de ese proverbio ese, nadie es profeta en su tierra quizás estamos todavía a tiempo. De, de, de ayudar a que eso no, sí, sí, no de ocurra. Hecho, de hecho, como anécdota, como algo curioso, cuando se inaugure el, el, el museo que, que pretendemos que, que tenga Algeciras, el Campo de Gibraltar, la comarca, eh, de los músicos que van a estar en la galería, va a ser una galería muy bonita, muy digna, ya no digo que va a ser espectacular, pero muy digna. Eh, va a ser el único músico vivo, el único, porque si hablamos de bueno, los demás, Manuel de Falla, Regino Martínez o Millán Picasso, pero va a ser el único músico y se le planteó el proyecto. Y, y bueno, agradecido de que está, de que está volcado con, con nosotros. Y, y bueno, pues como dice Rafael, eh, aprovechar de que el mito de que nadie es profeta en su tierra aquí sea un poco a la inversa, ¿no? Eh, pero es un músico a tener muy muy en cuenta que ya tiene una larguísima trayectoria y que se lo están rifando por media Europa. Es, es que, es que busca yo corriendo en Wikipedia, <laughs> José María Sánchez <laughs> Verdú. Y nada más a empezar a leer, ya me he quedado impresionada porque dice que estudió violín, piano, órgano, composición, musicología, dirección. Bueno, eh, el hombre es completo. Espectac es espectacular. Sí, sí, en el Conservatorio Superior de Música de Granada, en el de Madrid, en Frankfurt, y bueno, impresionante lo de este hombre, y es de Algeciras. Y es de Algeciras, es de es la que, comarca. Si, si supiera la guerra que tengo yo, es con lo de que nadie es profeta en su tierra, porque es que me da una rabia, porque lo hemos comprobado aquí, de gente que aquí no conseguía nada, se han ido fuera, han triunfado, y cuando vuelven, oh, un dios, ¿no? Mira, pasó con Paco de Lucía, ¿eh? El. Por ejemplo, cuando le hicieron hijo predilecto, él actuaba en el parque María Cristina y tuvieron que salir a la puerta a pedirle a la gente que entrara para que se sintiera arropado. Es que es increíble, lo... es que nos llaman especiales para todo, ¿eh? para lo bueno y para lo malo. Y, y ahora que no está, oh, ahora todo el mundo Paco de Lucía, que es de los más grandes, Paco de Lucía estaba en esos momentos en Algeciras y, y pasaba casi desapercibido, ¿no? Y es lo que no debemos permitir que ocurra, como esto también de los homenajes a título postumo, no hacerlo en vida, hombre, que lo disfrute. Es que tenemos unas costumbres que hay que, que quitarlas. Hay que ir cambiando. Uf. Y yo y yo me revelo ante todo eso, ¿no? Porque yo tengo las ideas de, porque quizás porque lo conozco, valoro mucho lo que se está haciendo, porque nosotros tenemos la misma lucha que vosotros. Esta es una radio cultural que quiere llevar también la cultura allá donde podamos, ¿no? Y sobre todo a los peques, aquí también hemos tenido niños. Y, y bueno, y venía el famoso Elvis con el saxofón que vino con Juan Carlos y que nos dejó enamoradita a todos, ¿eh? el, el crío, de verdad. Y entonces eso es lo que tenemos que conseguir. Cada asociación en lo suyo está trabajando muchísimo eh, también para formar a, a niños, a mayores. Eh, siempre pidiendo la colaboración y la participación de, de todos ah, lo que sí. quizás quizá echamos un poco en falta eh, es precisamente esto eh, que estamos haciendo hoy en esta mesa con José Miguel cuando nos hemos reunido con el Cenopan y eh, aglutinar y, estru y hacer un, tener un poco un mínimo de estructura eh, tiene que haber una estructura base de comunicación entre las asociaciones uh -huh. Tiene que haber un, una sede, tiene que haber un, un, digamos, un patrocinio y tiene que haber un grupo de trabajo que establezca vínculos entre todas aquellas personas que trabajan en el mundo de la cultura, cine, teatro, uh, danza, música, y esa, y esa, um, esa estructuración es absolutamente necesaria. Uh -huh. Si podemos conseguir que haya un mínimo de organización, mmm, quizá el, todo esto que está underground, como se llamaba antes, toda esta cultura underground que está, digamos, moviéndose, pero activa, quizá eh, aflore con fuerza. Te pero a... hace falta un paso que es importantísimo, que es organización. En el Te caso voy... que se organice, en el uh -huh. momento que se organice, quizá el discurso sería distinto y estaríamos hablando en otro en otro en otro contexto uh -huh. y en otros términos. Te voy te voy, bueno, le voy a dar a los a los radiooyentes y a los televidentes una una primicia, si se puede llamar primicia. Haz es las cosas que a mí me gustan, ¿ves? <laughs> <laughs> eh, al hilo al hilo de lo que está diciendo Rafael que lleva más razón con Santo eh, todo lo que sea cultura, en este caso hablamos de música, está como muy desamparado, está muy diseminado. Como tú bien has dicho, que a veces por, canta en el bar de, de la calle, o, o la copla. Aquí el Campo de Gibraltar está lleno de aficionados uh -huh. y, de, y de chicas y chicos con una proyección de la copla fantástica. Yo también me he ocupado de ese tema en tiempos pasados. ¿no? A mí me gusta mucho la copla, son de, historias las de, que se viven en una canción. De incentivar un poco, he buscado también, les he buscado actuaciones. Bueno, eso son historias ya pasadas. Ya las fuerzas me van fallando. Eh, la primicia es que mmm, cuando ya el proyecto del museo esté finiquitado, y finiquitado me refiero a que eh, se haga el día de la inauguración que nos hubiera gustado que hubiera sido más pronto que tarde. Me temo que nos vamos a ir quizás al otoño. Pero una vez que esté finiquitado, como sabes, como tú bien sabes, eh, todo esto requiere, no ya el edificio, requiere una equipación, equiparlo. Hemos uh -huh. estado con las campañas, como sabes, del tema de las sillas, sí. que afortunadamente, gracias a vosotros y a, y a otras colaboraciones de emisoras y televisiones de la comarca y particulares, eh, hemos conseguido que la campaña sea bastante, bastante eficaz, si no perfecta, pero por lo menos eh, la primicia es que cuando todo esté listo eh, y la reforma que el edificio va a llevar en próximos meses con una nueva planta, esa planta va dedicada exclusivamente a los músicos, la de abajo queda como museo, pero queda como sala de audiciones, modesta, pequeñita, pero coqueta y la idea que tiene nuestra asociación y evidentemente a la bohemia se le ha ofrecido, aunque quizás aquello para ellos y para el volumen que mueven se les queda un poco pequeño, pero para otras cosas ya empezamos a que los artistas sepan que allí van a tener un lugar, un sitio pues desde donde presentar un escritor un libro o presentar un disco o dar una conferencia Queremos que el, la sede del Cubo de la Música sea un lugar de encuentro cultural y el pistoletazo de salida, repito, será en el momento que el museo esté abierto, a las que cuando ya llegue el momento estaréis, por supuesto, todos invitados, y que, bueno, ahí pondremos nuestro granito de arena, ¿no? Pero eso ya lo sabía yo. Ya lo sabías, pues entonces ya no es tan. Pero premisa. si ya te digo que el proyecto aquí con Juan Carlos, Juan Carlos ha estado casi un año haciendo un programa... Aquí, y claro, me contaba, y no íbamos, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y las diferentes salas y, y todo esto, la sala de prensa. Es más, eh, quedamos un día para hacer un programa de la televisión allí en el Cubo, era verano, y, y que iban, vinieron hasta críos de Ceuta y todo esto. Pero se estropeó el aire acondicionado y en un verano como metía a todas esas criaturas para hacer un programa de varias horas allí, entonces lo suspendimos de momento. Después, por varias circunstancias, ponemos pues que otra vez de acuerdo, pero eh, siempre por eso mmm, yo apostaba desde la manera que, que podía hacerlo por el cubo de la música y de que fuera un sitio de unión para todos los amantes de la música y de la cultura. De, en eso, en eso es lo que estamos. Te voy a dar un dato. Y este sí que es más primicia que el anterior. Al hilo de lo que estamos hablando de. Eh, vamos a ver, de inculcar a nuestros críos todo tipo de música, quizás menos conocida la clásica. Es una cuestión de. Yo siempre pongo de ejemplo a un país como Japón. Japón es el país donde más música se escucha de diferentes. de diferentes ramas, ¿no? Pero mmm, Japón en su cultura, y es un país culto, la música, bueno, eh, en Japón raro es la casa o el bar o el sitio donde no hay un karaoke. Y cantan todos los días, no el fin de semana, todos los días. Porque si la gente supiera la mejoría que se obtiene, al hilo de lo que estaba diciendo aquí la, la compañera, en tu salud, cuando escuchas música o canta, o te pones a cantar en la, en la ducha como yo digo si la gente supiera yo leo muchos artículos sobre este tema es impresionante y respecto a lo de la inculcar la, la cultura musical a los niños mira nos hemos llevado una gratísima sorpresa en algo que ha ocurrido hace muy poquitas semanas que es, Está hecho, está ahora mismo, porque con el proyecto del museo tenemos todo paralizado, estamos centrados en el museo en que se termine lo más pronto posible, pero hay muchas cosas paralizadas. Eh, se presentó un proyecto educativo musical en los colegios de Algeciras. Pues la enorme sorpresa ha sido que se han inscrito... 28 colegios con 3.200 niños a los que les tenemos que hacer llegar este proyecto educativo musical. Eso es impresionante. Algo está cambiando. Para bueno. Algo está cambiando. Y ahí lo dejo. Bueno, estaremos pendientes. Nosotros ya no... Es que aquí el tiempo podéis ver que pasa volando. Sí. Porque llevamos más de una hora. Después aquí Alberto me regaña porque nos pasamos, siempre nos pasamos. O sea, que ya debería estar acostumbrado. pero <laughs> Porque nos ponemos a charlar y fíjate que todavía... Podríamos pues estar hablando una hora más porque nos quedan muchos asuntos, así que, por ejemplo, donde ensaya la bohemia? Tanta gente y todo esto, pero esta es la excusa para que volváis otro día y nos sigáis contando, por lo menos cuando ya ha, haya tenido lugar este evento maravilloso, que es la Zarzuela, la Dogaresa, pues que nos contéis la experiencia, el balance, cómo ha sido todo, pero que siempre que, neces que necesitéis contar algo, ya sabéis que solo tenéis que... Mira, Rafa me llama, me dice, mira, buscamos un hueco, o José Miguel, me manda un mensajito y me dice que tenemos que ir a charlar o que tenemos ganas de hablar. Y ya buscamos un hueco, nos sentamos y ala, aquí nos quedamos hablando. Pero antes de irnos, decir que bueno es importante también la conferencia sobre su vida de, uh -huh. del maestro. 18 de abril, edificio Cursal, a las ocho y media. Sí, perdón. Siete y media. Ah, siete y media. Siete Aquí y media. los datos que tenemos son, en la, son las edificio ocho y media. Edificio Cursal o ahora se le conoce más Pérez como Villalta. Pérez Villalta. Sí. Pero vamos, el Cursal, tú sabes que se quedó. A mí me encantó que le hicieran el homenaje a Pérez Villalta. Pero bueno, lo importante es el edificio, que cien, allí se pueden hacer cien, cosas. Sí, siete, siete y media por Don Antonio Torremocha. Y el 22 de abril, que ya es la fiesta grande no de este. De este, estos días de homenaje a Millán Picazo, eh, el estreno de la zarzuela La Dogaresa en el Teatro Florida a las 8, ¿no? Aquí uh -huh. no, no hay equivocación. Eh, invitamos a todo el mundo de la comarca y de más allá para que llenen el teatro que esté a rebosar. Ojalá ponga entradas agotadas. ...ya no hay más entrada... ...y diga la gente... ...pues tenéis que actuar otra vez... ...porque yo no me quedo sin verla... ¿eh? ...ojalá, ojalá, ojalá, que... ojalá fuese así... ...yo desde luego nosotros... ...como bien sabéis seguimos apostando por eso... ...tenéis, al final no nos ha dado tiempo... ...de que nos habléis de otros proyectos... ...pero eso lo he dicho... ...la excusa para, para que volváis... ...así que a seguir trabajando por la música... ...por la cultura... Eh, ...contad con nosotros para lo que Muchas haga gracias. falta y ya nos iréis contando. Sí. Sí. De acuerdo? Por claro. supuesto, y ha sido un placer estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros, de verdad sois encantadores eh? y el trabajo que estáis haciendo es encomiable, o sea, que no, no, nuestro apoyo total. Aquí tenemos que apoyarnos, tenemos Pero que a otros. claro, aquí tenemos que defendernos juntos de, de todo lo, de eso de las faltas que tenemos. Y, y muchas veces de los boicots y las zancadillas que, que también se padecen. ¿eh? Pero bueno, vale la pena después, pues, por ejemplo, estar con, con gente como vosotros, que estáis trabajando por la música, por la cultura, intentando atraer a, a la gente. Como bien decía, lo importante, no nosotros traerlos para acá, que tenemos muchas cosas importantes para darle Así que a seguir trabajando, ensayando duro, que ya queda poquito, ¿eh? nos sí, pone sí, poner sí. Nervioso. Muy poquito, muy poquito. <laughs> muy poquito. <laughs> que después dice que me estás poniendo nerviosa nerviosa. No, pues queda ahí menos. Así que, pero que va a ser un éxito asegurado, sobre todo por la gente que lo hace. La ¿eh? gente, como ya habían comprobado, pues. Buenos profesionales y sobre todo, como se dice por aquí, buena gente, que eso es lo que queda. Así gracias. que nos vemos en nada y sobre todo en las Cerzuela ¿de acuerdo? Pues, gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Radio Sol.